No puede ser. Mira, Natalia lo pilla. Es que yo creo que me he echado mucha pega, ¿eh? Te has echado mucha. Mira. ¡Bienvenidos todos! Yo soy Trendy Tays. Y yo, Rebeca Terán. Y estamos aquí emocionadas y nerviosas porque vamos a someternos al reto Tampax. Durante 3 meses nos vamos a someter a 6 deportes olímpicos y vamos a contar con la participación de deportistas femeninas de élite. Y ya nos podemos poner las pilas porque cada deportista va a elegir a la mejor, va a votar quién lo hace mejor en cada reto. Vosotros también vais a poder votar aquí en la página web y al final se sumarán todos los votos y decidiremos quién es la ganadora del reto Tampax. Que voy a ser yo claramente porque me vais a votar todos. No, por favor, votadme a mí también. ¿Y quién va a ser nuestra primera profe para este primer reto Tampax? Nada más y nada menos que la medallista olímpica de balonmano, Eli Pinedo. ¡Bravo! Hola, chicas. Que digo yo que igual menos hablar y se van a enterar estas dos de lo que es entrenar duro a balonmano. Venga, vamos para dentro. Estoy encantada de que estéis aquí. Contadme si os gusta el balonmano, qué conocéis, qué sabéis. A ver, yo he visto partidos, pero no he jugado ni tenía una pelota de balonmano en mi vida. Yo también. La verdad es que nunca he jugado. ¿No? Pero le voy a poner mucha actitud. ¿Y os apetece? Pues sí, hombre, claro. Vale. Pues mira, os voy a enseñar una curiosidad que seguramente os apetezca, que es la pega, que nos la echamos en la mano para poder luego adaptar el balón con facilidad. Si queréis podemos hacernos unos pases para calentar un poquito el brazo. Tienes que coger el truco a la pega, pero claro. Es que sin pega el balonmano tiene poco sentido. Pues, ¡no claro, puedo! Que no te dé miedo, tú tienes que soltarlo así. Ya verás cómo tú tampoco puedes. ¿Eh? Perdón, pero tenía la rodilla. ¡Jue, no puedo! ¡Natalia lo pilla! Es que yo creo que me he echado mucha pega, ¿eh? Te has echado mucha. ¡Mira! Dale, dale. ¡Ve! ¡Bien! La cosa va genial. Las chicas están encantadas, están aprendiendo rápido, que el reto lo van a pasar con creces. Os voy a retar a lanzar un 7 metros, así que os voy a presentar a mi superportera Sol. Aquí la tenéis. ¡Bravo! Tenéis que colocar el pie izquierdo porque sois diestra, que no pise la línea roja, ¿no? Que está a 7 metros de la portería, por eso se llama 7 metros. Os apoyáis atrás, armáis el brazo, que se arma aquí atrás en balonmano, os eleváis y lo lanzáis. Vamos con el reto. He pensado que lo mejor es daros 3 opciones de 3 penaltis a cada una. Voy a elegir el gol que más me guste, vale. de las 6 oportunidades que tenéis, vale. Cada una. ¡Atenta, Sol! ¡Vamos, Natalia! ¡Venga! ¡Bien! ¡Tenemos un gol! ¡Venga! ¿Estás preparada? ¡Ay, al poste! ¡Venga! ¡Wack it up! ¡Bravo! ¿Preparada? Sí, venga, estoy preparada. Arma el brazo. Que no te preocupes, estás súper acostumbrada. Estamos duras. Balón para ganar el partido, o sea, concentraros. ¡Ay! Venga, a ver, ¿lista? ¡Bien! ¡Bravo! Si me permitís, voy a dialogar con la portera para elegir el que más me ha gustado. Sí, vale, pues sí, entonces lo tengo que sacar. Y... ¡qué nervios! La ganadora del primer reto Tampax es... por un golazo que acaba de marcar así de 7 metros de penalti... ¡Natalia! Bueno, lo primero quiero dar las gracias a Eli, por enseñarnos a las dos y lo segundo porque me ha agotado y le he ganado. Tengo que decir que sin Tampax nunca lo hubiese podido conseguir porque imaginaos hacer todos estos movimientos con una compresa, o sea, mortal. Aún quedan muchísimos retos y vosotros también vais a poder votar, así que también depende mucho de vosotros, así que yo espero vuestro voto, ¿vale? ¿Vale? Pero que sepáis que aunque Eli me haya dado el voto a mí, esta semana, hasta el próximo reto, también podéis votarme a mí y así la voy ganando. No, 2-0. No. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo reto Tampax. ¿Cuál será? Pues no tengo ni idea, pero tengo muchísimas ganas y recordar que con Tampax no hay límites.
Y para ver el siguiente reto, os tenéis que meter aquí en retocampax.es. ¡Adiós!